amigos de Arc System. El día de hoy veremos la sinopsis de Dragon Ball Z, capítulo 114. Una terrible situación. De repente aparece un nuevo super guerrero. El capítulo 114 de Dragon Ball Super es un episodio muy especial, ya que, luego de mucho tiempo, volvimos a presenciar una fusión entre dos guerreros Saiyajins. En esta ocasión, no serían Goku y Vegeta quienes realicen la fusión, sino las Saiyajins del Universo 6, Caulifla y Kale. Kale controla con éxito su poder debido al deseo que siente por ayudar y ser útil para Caulifla. Tras ver el gran poder que poseen las dos Saiyajins, Champa les enseñará una técnica secreta para que puedan aumentar sus poderes. Como pueden ver, no será Goku quien le enseñará la fusión a ambas personajes, sino que será Champa, el dios de la destrucción del Universo 6. Kale controlará al máximo su poder, pero creemos que esto no será suficiente para lograr la victoria, por lo que Champa decidirá que lo mejor que pueden hacer es unir sus cuerpos para crear a un super guerrero con habilidades sorprendentes. Goku vs Kefura. La fusión de Kale y Caulifla, Kefura, será la encargada de derrotar a Son Goku del Universo 7. Sin embargo, y gracias a realizar algunos cálculos, creemos que Goku podrá rivalizar con la fusión de ambas personajes. Aún así, el Saiyajin del séptimo universo aún no ha recuperado sus energías, por lo que la fusión de ambas mujeres Saiyajins podría traerle graves problemas a Goku. Kefura vs Jiren. Algunos sueñan con un combate entre Kefura y Jiren. Sin embargo, y a pesar de poseer un poder asombroso, la fuerza de Kefura no podrá rivalizar con la de Jiren, quien posee un poder superior al de un dios de la destrucción, por lo que sería ilógico creer que esta guerrera desafíe al poderoso guerrero de la justicia del Universo 11. El resumen del episodio 114, aunque corto, ha sido muy revelador, ya que nos afirma que, efectivamente, podríamos ver una fusión entre ambas personajes. Cabe recordar que el Universo 6 es gemelo del Universo 7, por lo que Champa tendría conocimiento de la fusión Metamorph, o tal vez otra fusión de una raza que desconocemos. Aún quedan varios minutos para que el torneo del poder llegue a su fin, pero la fusión brinda un tiempo límite de una hora, por lo que debería ser tiempo suficiente para que Caulifla y Kale puedan combatir estando fusionadas. Por el momento esta ha sido la última noticia referida al mundo Dragon Ball. De haber más, estaremos comunicándola lo más rápido posible. No olviden dar manito arriba, compartir y activar la campanita de notificaciones para recibir más noticias del mundo Dragon Ball Super. Muchas gracias, hasta la próxima.